<laughs> Hello everyone. Bienvenidos a State of the World 2023. Welcome to State of the World 2023. Bienvenidos al uh, State of the World 2023. Es. Es. Estoy encantada de estar aquí con todos, especialmente porque nos encontramos en mi país, España, donde el calor y la pasión se juntan con la misma belleza que en la comunidad vibrante de WordPress. Hoy no es solo sobre el, el desarrollo, sino sobre las personas. Es sobre personas como ustedes y todos los que nos están siguiendo desde sus uh, hogares que hacen WordPress, uh, WordPress lo que es. Estoy encantada de presentarles a Josefa Hayden Chambusi, sí, que es la directora ejecutiva de WordPress. Josefa. La dedicación de Josefa ha sido clave para eh, convertir WordPress en la plataforma dinámica e inclusiva que es. Después de Josefa, el cofundador del proyecto One Millimeter en, entregará la ponencia a Marco, para la cual hemos estado todos eh, expectantes. Es, eh, Marco ha estado desde el principio eh, con WordPress y yo no puedo esperar. Uh, a, 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 a oír sus uh, comentarios sobre el futuro de WordPress. Vamos a hacer de esto una experiencia inolvidable aquí en Madrid. España. Bienvenidos a Madrid, bienvenidos a WordPress. Gracias, Rocío. Gracias a todos por escuchar a mi maravilloso chiste de hace unos minutos. Qué buen momento para estar eh, trabajando con WordPress, ¿verdad? Voy a empezar mi décimo año empezando trabajando con este proyecto, y es un honor servir estos cuatro últimos años como directora ejecutiva. Ustedes tienen tanto corazón y tanto espíritu. Y es ese mismo corazón de esta comunidad que me llena de esperanza para el futuro de WordPress y el mundo. El mes pasado, nosotros, WordPress, desarrollamos la versión 6.4 eh, con personas en un proyecto de múltiples países y me recordó cuánto une la, la comunidad de WordPress para preservar las libertades de todo el mundo. Y es esta sensación de responsabilidad compartida para nuestro proyecto que los, nos ha traído hasta aquí. Y también es lo que nos llevaremos a los próximos 20 años. Así que, amigos y amigas, voy a presentarles al cofundador Matt Mollenberg. Wow. Hello. Do I need to hold this or Necesito you sure? sostener esto o funciona el de mesa. Sí. Ah, thank you. Gracias, Rocío. Gracias, gracias, Rocío. gracias Hola, Josefa. España. Hola, WordPress España. Qué época maravillosa de estar trabajando con WordPress? WordPress. Este es nuestro eh, State of the Word, nuestro primer State of the Word internacional. Es una nueva era. Vamos a hacer más en otras partes del mundo. En el futuro, debo decir, eh, esto me han dicho que es una broma en español, es estado de la palabra, debo decir, o state of the word. Es una pequeña traducción. Es fantástico estar aquí en Madrid, en un lugar tan maravilloso. Esperemos que puedan ver todos eh, el techo que tenemos. Y es también un gran honor eh, trabajar con la comunidad española eh, que ha hecho WordCamps maravillosos. Eh, aquí se hizo el primer WordCamp después de COVID y algunos de los uh, mejores WordCamp en Sevilla. Este es nuestro momento para celebrar las cosas, algunas de las cosas que hicimos en 2023 y aventurar qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Uh, WordPress ha cumplido 20 años el 27 de mayo de este año. Me siento como un papá orgulloso y de hecho creo que todos podemos sentirnos iguales porque somos todos parte de haber hecho uh, WordPress lo que es. Uh, ha empezado con orígenes humildes como una herramienta de blogging y luego se convirtió en algo que pudo construir redes. Con, uh, eh, páginas web completas y construir todo tipo de cosas con las APIs y ahora está en ejecución en una tercera parte de las páginas web de todo el mundo. Esto se hizo en Tokio, estas imágenes, aquí hemos tenido una tarta de cumpleaños maravillosa y hemos hecho celebraciones de 20 anivers del 20 aniversario en todo el mundo y realmente nos encantó la tarta. También es un año de reuniones. Este año se hicieron 70 WordCamps en 33 países. Esto fue un subconjunto de los 3.300 reuniones con casi todos dedicados al aprendizaje, como los School Days, trayendo las nuevas generaciones a WordPress. Para poner en perspectiva los 70 work camps de este año, a lo largo del COVID eh, lo hemos dejado, pero en 2022 hicimos 26. Hemos más que duplicado año tras año la cantidad y es fantástico ver cómo la comunidad vuelve. Si bien no puedes. Estar físicamente en el World Camp de Asia y el próximo será en Taipei de marzo, desde el 9 de marzo, y hay entradas en venta. Y si bien he viajado en todo el mundo, más de 500 ciudades, nunca estuve en Taiwán. Así que será mi primera vez allí. Creo que hice una, una conexión en un aeropuerto de Taiwán, pero quiero salir del aeropuerto y ver ese maravilloso país. ¿Cuál es el registro para el... De, ¿Cuántos están apuntados para el World Cup Asia? ¿Cuántos tenemos? Unos 2.000. Bueno, pues habrá mucha competencia. Pero prepárense para alguna sorpresa. Hemos tenido más de 2.500 organizadores que posibilitaron esto con 1.600 organizadores y eh, 800 organizadores de WordCamp. Así que gracias a todos. Siempre estamos mejorando en WordPress y, y eh, Aprendiendo, estamos haciendo una encuesta para cómo podemos mejorar los meetups, que son uh, reuniones, eventos locales, mensuales. Así que tenemos aquí un código QR aquí para responder a la encuesta de los meetups. Queremos aprender a hacer estos, uh, estas reuniones mejores también puede ser difícil seguir la pista de, todos los, de tantos eventos en todo el mundo. Habrán visto que eh, tenemos un widget que demuestra los eventos próximos con geolocalización. Y en, el, en la página web de eh, www.org.mit verán todas las reuniones que se harán y otro que se han lanzado. Hemos relanzado un Showcase Works. Es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con WordPress. Este es el, el, el antídoto más eficaz eh, cuando te preguntan sobre WordPress, si es capaz de crecer y, y se puede escalar lo suficiente para generar, generar Swifties en los que Taylor Swift, la persona del año, eh, servían 100.000 peticiones por segundo. Es como un efecto uh, especial como cuando uh, entra Swift Joint um, en escena. Y también tenemos en nasdaq.gov y otras páginas web en todo el mundo. Y la respuesta es sí, no, tenemos muchos ejemplos. También esperamos que se amplíe en el futuro con más casos prácticos. Y tenemos también... Uh, Ah, tenemos muchas novedades, pero estamos buscando algunas recepciones de personas que piensan que eh, Open Source no puede hacer estas cosas, pero sí puede hacerlas. También hemos hablado con una comunidad que crece y madura y queremos eh, honrar a los que ya no están con nosotros. Eh, y veremos un lugar donde podemos honrar a todos los que, miembros que ya no están con nosotros. Hemos hablado de OpenVerse. Para los que no lo conocen, es básicamente un proyecto que sacamos de Creative Commons que pretende indexar todos los contenidos de open source en todo el mundo, como ZZ0. Hay una variedad de licencias de Creative Commons y OpenVerse ganó un premio este año. Eh, para la excelencia en infraestructuras abiertas. También hemos hecho un directorio de fotos, o sea que estamos haciendo que sea eh, un contenedor de todo el contenido abierto en la web para tener muchas funcionalidades. Así que enhorabuena al equipo OpenVerse. Otro proyecto que ha sido muy interesante es el Playground. ¿Quién ha estado allí? Para los que no lo han visto, es una de las cosas más increíbles, especialmente si llevan trabajando con la tecnología web. El Playground eh, utiliza WhatsApp, WebAssembly, y encontramos la forma de cargar todos los BHPs, un pequeño servidor web, en un navegador en poquísimos segundos. Así que pueden visitarlo y crea una máquina virtual sobre la misma marcha en un navegador. Esto permite muchas experimentaciones y es un gran reto fue conseguir entorno de desarrollo. Y ahora esto puede hacerse literalmente en pocos segundos y pueden disfrutar de estos desarrollos en un navegador. Tenemos una pequeña demo aquí que fue hecha por Adam Zelensky con, eh, que muestra algunas cosas muy divertidas sobre los Playgrounds proporcionan ejemplos en directo, por ejemplo, aquí podemos interactuar con blogs y hay más. El blog de edición permite editar directamente en el tutorial. Y aquí... Tenemos otras características porque eh, podemos eh, adaptarlo en el navegador y refrescarlo en la misma página. Y tenemos extensiones PHP como el LibxML y también poder acceso a redes para interactuar con uh, APIs. Y también eh, trabajamos con la última versión de, de WordPress. Y también se pueden testar aplicaciones nuevas. Simplemente se inserta el link para probarlo en Playground. Y, por cierto, eh, con los plugins como este, se, pueden, uh, se puede hacer una, una preview directa y se puede uh, usar el Code Trippet sin riesgo alguno. También se puede usar Playground para desarrollar plugins, sincronizarlos con el directorio local y luego actualizar el código en el ordenador. Como aquí estamos actualizando el color de basura oscuro a violeta. Y luego sincronizar de nuevo con Playground y voilà, ya lo tenemos del color configurado. Si queremos aprender más, visitamos esta página web. Esto nunca deja de sorprenderme. Piensan, ¿cuánto tenemos que hacer cuánto para configurar cosas locales en servidores? Esto realmente me alucina. En los últimos seis meses, casi 57,000 de ustedes han trabajado con esta herramienta y realmente se está creando una expectación muy grande. Con mucho entusiasmo, también tenemos la conferencia IO de Google en California y es, podemos ver un aumento de usuarios 10 veces superior. Es un testimonio del espíritu de innovación en la comunidad y es lo más cercano a que tenemos a la ciencia ficción. Otro logro divertido es el, el equipo TT4 que tr trata de costumiz costumización y en, en 2024 tenemos un, es un buen ejemplo. Tenemos 35 patrones construidos y puede satisfacer las necesidades de cualquiera, sea un, un escritor o un artista eh, gráfico. Espero que esto también inspira a muchas personas. Si no lo han probado aún, hagan una, una página demo utilizando Playground y comprueben el... Eh, en la versión 2024 tiene grandes eh, comentarios uh, James Marshall dijo que es la mejor el mejor tema wordpress que hemos visto wordpress 6.4 y 2024 son un, un gran equipo y personalmente pienso que este equipo es que este tema es un realmente cambia las normas de juego esto es una pequeña demo del 2024. Aquí básicamente estas gráficas se hicieron con el, el 2024. Aquí vemos eh, carteras, eh, sitios de empresa. Esto es una galería. Todo lo que vemos se ha hecho con WordGroup. Hay un blog. Miren esto, todo esto incluido. Tenemos 1.339 contribuidores nuevos a WordPress este año. Es cinco, dos más que, que antes. En, en La primera fase de Bloomberg era editar, customización, luego colaboración, que estamos haciendo ahora. Y la fase cuatro será multilingüe, algo que realmente seguramente les interesará aquí en Europa ahora me gustaría invitar a mi querido colega y arquitecto principal de wordpress Matías Werther. thank you, Matt es buenas tardes a todos es un placer estar acá es como de entre casa. Se me había ocurrido hacer esta parte en el ignote idioma uruguayo, pero me dijeron que por ahí no lo entendían la mayoría y que iba a haber que hacer dos traducciones de uruguayo a castellano, bueno, castellano, y luego al inglés. Entonces, mejor que si mostrábamos algún video, me iban a decir que no, que acá se dice vídeo, con un tilde extraño ahí. Entonces, en fin, nada, seguimos con inglés. Apologize for that intermission. Pido disculpas por el intermedio. Como decía Matt, hemos logrado hacer muchas cosas este año y al entrar en la fase 3, que se llamaba colaboración, quiero hablar de cómo concebimos Gutenberg como editor, porque pretende hacer dos cosas muy bien, que es, es un esfuerzo de diseño muy importante. Uno es como entorno de escritura y otro como herramienta de diseño hemos hecho muchos avances para simplificar la parte de escritura si bien era parte de la fase 1 hemos agregado mejoras en el writing flow y hemos lanzado notas al pie este año es una característica muy buena las notas al pie y también la uh, Distraction Free está mejorando mucho. Hemos aplicado esto al editor, así podemos tener una experiencia libre de distracciones. Este es el contexto de lo que tenemos que hacer a continuación, que es empezar a ver estas, estos entornos de colaboración. Y vamos a seguir con esta experiencia porque ya son parte de la oferta básica de WordPress. Así que eh, la colaboración y los workflows, no tenemos todavía un cronograma, pero sí tenemos un prototipo de trabajo de colaboración en tiempo real en el editor. Es un flujo interesante porque hace unas cosas peer-to-peer, -peer, eh, establece un, un Sync Engine, así que podemos tener esta, esta cosa lado a lado, como una imagen se ve reflejada uh, en cuanto se actualiza. Podemos poner esto a prueba hoy. Si instalamos el plugin Gutenberg, tenemos que habilitar la colaboración en directo. Se tendrá sus problemillas, pero queremos obtener todo el feedback posible para, cómo, para ver cómo podemos mejorarlo. Y si vamos a github.com slash Gutenberg, hay un. un mucho, mucha información sobre los pasos siguientes que se llevarán a cabo. Siguiendo con otras uh, cosas interesantes, uh, con el editor estamos resaltando patrones. Queremos continuar igual que en la fase 3 haremos workloads de colaboración. Queremos incluir la idea de los patrones como elementos de sección de diseño para responder. Uh, el feedback de que los blogs son muy buenos, pero a veces son demasiado granulares y la gente quiere tener uh, agencias, freelancers, clientes. Quieren definir las unidades con, para la interacción de los clientes que no puedan modificarlos o desconstruirlos. Así que los patrones son fundamentales. Entonces, uh, Queremos dar un paso atrás y ver la estructura del centro y operarlo a, a un nivel un poco más alto. Lo otro que estamos añadiendo es la capacidad de hacer el swap de patrones vinculados a de este, atributos semánticos específicos. Podemos pasar entre patrones vinculados al texto. La otra parte que estamos añadiendo es que, a ver, ¿quién ha jugado con un, los archivos JSON? Sí, pues unos cuantos. Los JSONs pueden ser añadidos a estos patrones y así podemos tener variaciones de estilo aplicadas a los patrones sin cambiar todo el diseño de la web, sino de, el, de esta sección. Esta fue una herramienta dada a los desarrolladores para asegurarnos que los usuarios pueden tener una cierta capacidad de adaptación dentro de los límites establecidos por los creadores. Y hay otra cosa que realmente me gusta, que es los patrones van a obtener superpoderes con esto. Hasta ahora, los patrones tienen dos tipos, son de dos tipos. Bloques de patrones utilizables que se aplican a través de todo el sitio o patrones que son un punto de partida. Los insertamos y los customizamos. Una vez insertados, ya perdimos, perdemos eh, la, esa capacidad. Lo que queremos ahora es hacer un híbrido entre ambas cosas para customizar los textos del patrón, agregar, por ejemplo, 100 páginas, customizar el texto, pero aún así poder actualizar el diseño a nivel global. Y esto nos permitirá ofrecer a las personas la capacidad de tener esta, este cambio de contenido, que es lo que queremos hacer, y al mismo tiempo mantener el control del diseño general una vez que empezamos editando el patrón y si modificamos el color, la disposición, la estructura, esto actualiza se actualiza y se refleja en todas las páginas. Esto será realmente una herramienta muy potente para los desarrolladores y los workflows. Ahora vamos a ver los custom feeds. Esto es la UI para custom feeds durante años en WordPress. Lo que tendremos ahora es la capacidad de conectar logs. A custom fields sin tener que crear custom logs. Es decir, podemos insertar una cabecera, un párrafo y decir, quiero que esto venga desde otro este otro custom field. Y este se convierte en nuevamente, es un core blog regular. Las interacciones con el usuario son muy intuitivas, pero viene de este campo de datos separados. Así que esta es una forma de. Eh, Tender un puente entre los custom fields y los logs, que son muy útiles. Y así uh, intentamos capturar lo mejor de ambos mundos. También quería comentarles de otra cosa que estamos haciendo, que es estamos trabajando con el performance, con el rendimiento. Cuando hablamos de esto, se aplica en dos casos tanto para los editores, para que los creadores que utilizan el editor y también para los visitantes tenemos la responsabilidad con las personas que llegan a una página web que para que tengan algo que es súper rápido, utilizable, accesible, etcétera. Así que el rendimiento con, consta de estos dos con, componentes. Primero vamos a hablar del editor. Tenemos esta hermosa eh, plantilla eh, que que tiene como 20 comits, por ejemplo, a Gutenberg. Y eh, esto mide la rapidez de las operaciones básicas del editor, como teclear, introducir blogs, etcétera. Es un muy buen feedback para todos los que contribuyen a Gutenberg, especialmente al seguir añadiendo características que queremos que la velocidad disminuya, eh, acelerando las, las cosas al mismo tiempo. En las últimas semanas lo, hemos hecho el editor el doble de rápido y con suerte la experiencia de tecleado también debe mejorar tres veces. No estamos muy seguros si lo conseguiremos, pero este es el aspecto eh, de la proporción primera del, de, del gráfico. Eso es eh, de 6.4 y 6.5 será mucho más rápido. This also to me, it makes me really esto también eh, me hace sentir muy orgulloso de todos los que contribuyen al proyecto, que siguen esto eh, manteniéndolo en sus prioridades y su pasión para mejorar estas mejoras, demostrando que no, son, no es una característica nueva, sino están uh, mejorando la usabilidad de todas las cosas. La otra parte del performance es el del front-end. Y aquí vamos a trabajar este año en esto que denominamos la API de Internet actividad puramente para el frontend. Esta página web está construida enteramente con blogs y es, las transiciones son instantáneas incluso las búsquedas y todo esto es uh, son plantillas o templates reales de WordPress. Los permalinks cuando entremos son todos reales queremos incluir estos en el conjunto de herramientas de blogs para que alguien quiera crear un sitio con logs consiga esta experiencia y si han visto la demo también se pone un trailer y podremos verlo también si construimos una página web con un podcast podremos activarlo sin tener que hacer ningún trabajo de cabecera es normal press que trabaja funciona en el navegador esto Si sí, vemos a esta página web, lo veremos en acción y podemos jugar con ello. Así, para la última característica, estamos viendo el diseño admin. Aquí vamos a empezar ampliando el diseño que se empezó a desarrollar al lado del editor, centrándonos en estas vistas. Aquí vemos. Voy a reiniciar el vídeo para que podamos verlo. Pasamos, estamos pasando de. Estos, estos vídeos son realmente potentes y queremos permitir la mayor eh, capacidad de adaptación y customización. Y esto será muy extensible. Y la idea es que todos podrán configurar WordPress a sus necesidades específicas, sea una tienda, un, un comercio, eh, tener todos los elementos relevantes para cada caso de uso, para que cada WordPress sea único y familiar al mismo tiempo para todos. Esto es la interacción que estamos haciendo con estas mejoras de diseño. Muchos de estos elementos necesitarán, necesitarán toneladas de feedback y de ideas, sugerencias. Esto no tiene precio, así que si pueden proporcionar su feedback. Eh, eh, ya sea en GitHub o en redes sociales pueden ponerse en contacto por cualquier medio y les escucharemos esto es todo de mi parte así que lo devuelvo la palabra a Mike You know, Matías, it, y Matías lo ha mencionado, pero quiero eh, el, al, alentaros a que entréis en la página web porque ha habido polémica recientemente y eh, la gente haciendo fakes y eh, poniendo los vídeos de demo más, eh, más rápido, pero esto ha sido real eh, y se puede verificar en su eh, motor de búsqueda. Se cargan las páginas instantáneamente y es guay ver cómo hay menos limitaciones nativas en WordPress. Así que ver, verifiquen, verifiquen, verificad, verificar. verificar. El año pasado en, en Porto les pregunté que les pedí que aprendiesen mucho de IA y esto antes de que saliera ChatGPT o cualquier otra causa. Y este año ya tiene el 23, podemos decir que ha sido el año de la inteligencia artificial. Ha sido impresionante ver el crecimiento de la eh, AI generativa, el ChatGPT, Gemini, Deep Journey... Cosas que son alucinantes y, y quiero enviaros, enseñaros un experimento con el que llevamos jugando en WordPress. Y se combina Playground con IA, utilizando nat lenguaje natural a interactuar con el Playground. Y como veis, he puesto. Eh, eh, Hola Madrid, y le damos a SEO, le damos e-commerce, y esto es lo que sale. Y responden, yes, y sí, creo, un blueprint de Playground, que es como lo que tendrías los archivos de Kubernetes o algo así, que te dicen exactamente cómo sería la página web. Dice cómo hacerlo con plugins, extensiones, WordPress y su versión, todo lo que hemos dicho antes. Con lo cual es muy divertido y estaré, estoy encantado de ver. Tengo, creo que la AI generadora ya tiene superpoderes para los usuarios. Y si eres un desarrollador, mira el Copilot y otras cosas. Si eres un usuario que quiere ser más creativo, y jugar con estas cosas es como me encanta la democratización de la tecnología. Es, 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 la, es eh, la visión de WordPress, eh, democratizar el, el, la, la publicidad y la publica, las publicaciones. Intentar hacer que sea todo accesible a todo el mundo. Esto es lo que hacemos con estas herramientas, que sean accesibles para todo el mundo. Y estaré encantado de ver porque WordPress es un, muy potente. No sé si podemos crear más interfaces de conversación. Sobre todo, me estoy encantado de verlo cuando se hace lo que te muestra cómo se ha hecho. No tenemos... Eh todo ahí, da, ¿no? Pero sí que si le das a alguien un pez, eh, es como decirle, lo que te cuenta la historia: si le das a alguien un pescado, podrá comer un día, pero si le das una caña de pescar, podrá pescar. Y es un poquito, pues ya la caña de pescar es incluso un hobby, ¿no? No sé, se trata de pescar y no eh, y no cazar peces. Pero sí me encantaría que ver versiones futuras eh, que se van desarrollando, en el... y no solo de hacerlas, sino de desarrollarlas y ayudar a la gente a hacer las cosas. Estoy cargando esta página de settings o estoy creando blogs. Esto, son cosas muy fantásticas que se pueden hacer. Y lo que más me ilusiona es que todos tendremos acceso eh, a un tutor personalizado para 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Para hacer lo que queramos y hacer nuestro historial, ¿no? De, de manera accesible en cualquier idioma, 24 horas al día, tener um, un asistente inteligente que nos enseñe lo que necesitemos, lo que queremos. Y ahí es donde nuestro crecimiento y nuestro desarrollo va a estar limitado solo por nuestra curiosidad y seguramente que nos lleva a sitios fantásticos, así que seguir seguir aprendiendo de inteligencia artificial y que te os enseñe cosas de la inteligencia artificial, cosas de inteligencia artificial, pero bueno no se puede hablar en el 2023 sin hablar de la inteligencia artificial, pero lo que quiero es mostraros lo que más me alucina es una nueva dirección para el 2024. Así que durante mucho tiempo, seis, siete años, hemos estado en esta hoja de ruta de Gutenberg, las cuatro fases que hemos hablado antes. Así que los planes están muy bien, pero no hay que seguir a ciegas un plan. Siempre hay que eh, saber modificar o cambiar si necesita, si cambian las condiciones, cambian el mercado, eh, cambiar. Y entonces lo que quiero anunciar, anunciar para el 2024, el foco que vamos a tener en paralelo. Con Gutenberg es lo que llamamos la liberación de datos, data liberation. Y sabéis que las amenazas de nuestro proyecto es que todo lo que hacemos en open source es la propiedad de los datos y la libertad de los datos. En el 2024 queremos des, eh, desbloquear la web centrándonos en herramientas de migración de un, un CMS distinto o el Wix, que ni siquiera te puede expertar, o entre WordPress es de distintas versiones, que es mucho más difícil de lo que lo debería ser cambiar de versión de WordPress. Y esto no, no tienes los plugins, no tiene imágenes. A veces pasar de WordPress, de un WordPress a una fase distinta es muy difícil. Queremos... Tener, hacer plugins y flujos de trabajo que permitan el, uh, uh, trabajar más fácil, sin fricción ninguna. Así que lo que queremos hacer es desbloquear las barreras digitales. Creo que lo que ha ocurrido en lo móvil, lo hemos visto desde el 2008 con el iPhone, son plataformas... Móviles están menos, de, menos eh, bloqueadas. Y es lo mismo, los CMS, sobre todo los que son más populares desde hace años, te, te bloquean mucho en tus proveedores, en eh, suscripciones, crean esta fricción que reduce la cantidad de libertad. Así que vamos a trabajar en migración en un solo clic. Vamos a hacer mucho para exportación de formatos, seguir trabajando en copiar y pegar. Y sé que ya lo habéis visto, con Gutenberg es el mejor lugar de copiar y pegar. Los más frikis del público lo saben, que tienen textos muy ricos. Cuando copias y pegas de otras webs y otras aplicaciones, es muy, muy, muy difícil. Estamos trabajando mucho en, en simplemente pasando imágenes on the, bajo demanda. Estas soluciones estarán disponibles en WordPress.org, slash end, slash, lo que sea, como veis en la, page, la página, en, en, en la pantalla, ¿no? WP.org, eh, and 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 lo que sea. Podría ser page builders o cualquier otra cosa. Herramientas de migración para esto, para WordPress y todos los que están trabajando con ello. Pero la liberación de datos no es solo las herramientas, sino cultivar una comunidad. Eh, queremos también tener marcos de migración. Todos estos pas, proyectos de migración eh, pueden hacerse en paralelo. Y sobre todo para el futuro, ¿cómo hacemos que sea más fácil a contribuir con WordPress? Pues muchos de estos proyectos pueden hacerse al mismo tiempo. Y todos estos proyectos van a tener un Slack general y van a tener repositorios sobre, eh, para ayudarnos a trabajar, con lo cual van a tener las mejores herramientas, muy a lo que tenemos para WordPress, para estas comunidades. Quizás hayáis visto que hay backlog en cuanto a los registros de los plugins. Sabemos que hay un, un plazo de siete, nueve días. Entonces, queremos asegurarnos que para estos proyectos, si se se aplica desde el principio, se va a revisar y en un día laborable se hará la actualización. Se empezará inmediatamente. Si queremos trabajar con WordPress y hecho, habéis hecho ya migraciones, correr en herramientas, entrar en nuestros proyectos, porque seguramente que vais a encontrar cosas alucinantes. Muchas gracias. Esto no sería posible sin el equipo de plugins y el equipo de community. Hemos visto un crecimiento enorme en las empresas, en la comunidad, pero como he dicho, estamos muy por detrás de los plugins. Los, el equipo de plugins está aceptando aplicaciones para nuevos miembros. Si queréis parte de ello, de ese grupo que mantiene el repositorio, el directorio de plugins actualizado, pues en, podéis solicitar entrar. Y queremos revelar también algo. Eh, eh, quiero anunciar, por lo tanto, eh, que el World Camp US va a ser, tener lugar en Portland, Oregón, este año. Si no habéis estado en Portland, es súper divertido. Y, de hecho, lo queremos hacer intentamos hacerlo dos años, eh, eh, dos años seguidos en la misma ciudad, con lo cual Portland el este el año que viene y el siguiente Portland es maravilloso y además es súper es un sitio súper extraño, pero súper chulo, súper divertido. Así que si queréis explorar y experimentar, tenéis que ir a Portland. Bien, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Si tenemos un twist de, de inteligencia artificial también, tenemos un pequeño anuncio, quizás reconozcáis al orador. Un este año para World Camp en los Estados Unidos en Portland, Oregon. Rejoñenos este año para World camp, camp US en Portland, Oregon. ¿Qué te está aportando? Oregon renovado Camp US en su participación. Únete a nosotros este año para World Camp US en Portland, Oregon. Join us this year for WordCamp US en Portland, Oregón. Es alucinante, ¿verdad? Ella es alucinante. Y eh, hablas más de un idioma, ¿no? Estás trabajando en ello, pero todo esto ha sido con inteligencia artificial, no ha sido ella leyendo, ha sido inteligencia artificial quien lo ha hecho. Entonces hay herramientas de traducción fantásticas, no sé. Y hablar todos esos idiomas puede eh, se puede a lo mejor no está sea lo mejor o eh, lo más perfecto, pero sí que vamos a hacer toda la presentación con estas herramientas online para que me escuchéis a mí eh, con mi voz, con mis eh, eh, mis eh, mi boca hablando como si fuese en otro idioma y va a ser muy divertido experimentar. Son versiones que no están perfectas, son muy tempranas, pero bueno, eh, va a ser divertido. Así que, ¿sabéis cuántos con cuántos idiomas vamos a trabajar? En cuatro idiomas. En los próximos días lo haremos, así que nos veremos pronto en un nuevo idioma. All right. Bien, y Matt que puedes mi blog en ma.t. Uh, ma soy estoy en Fotomat, en M A T T, también en Instagram, Twist, eh, Twitter, y el hashtag para este evento es, es S O T W. Y vamos a abrir ahora el turno de preguntas para el público.